grandes vencedores, bienvenidos una semana más, un video más, una reflexión más de la cual nosotros te queremos compartir y que abra los ojos y te des cuenta de lo que puedes hacer y cambiar en tu vida. Así que esta semanita te traigo un tema bien fuerte y bien hermoso, así que chécalo. El tema derribando gigantes. Esta metáfora derribando gigantes se puede aplicar a muchas cosas. Y no precisamente te voy a hablar de gigantes y que vas a luchar contra ellos. Hoy quiero compartirte para que te des cuenta y analices en tu vida si realmente estás viviendo atado por gigantes o intimidado por gigantes en tu vida. Y vamos a ver si realmente los tienes o no los tienes. En muchas ocasiones en nuestra vida se presentan distintas situaciones. Y estas situaciones quiero que le pongas el nombre de gigante. Te van a infundir temor y no te van a dejar avanzar. Ni siquiera vas a saber cómo enfrentarlos. A ver, vamos a ver. Lástima, uno más. Pero bueno, pues hay que darle la noticia. Señor Vázquez, ¿puede pasar, por favor? ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo salí? ¿Cómo estoy? Ay, pues, mi estimado señor Vázquez, no sé cómo explicarle, pero según sus estudios, tiene una enfermedad en fase terminal. Pues no le queda más que un año para despedirse de su familia. Ya no hay nada humanamente posible por hacer. Y vas a vivir doblegado, con miedo a ellos. ¿Ves? Tú vas a morir. Solo te queda un año. Y creo que hasta menos. No puedes hacer nada. Fíjate, no eres nada contra mí. Estas situaciones en la vida pueden ser alguna enfermedad que tienes, algún conflicto dentro de tu familia, dentro de tu relación personal, algunas deudas, incapacidades, aún tu propia persona, tu propio carácter puede ser un gigante que no te deja avanzar. Ay, voy a checar, ¿qué me ha llegado? No, esto no puede ser. ¿Por qué tanto? Así que, ahora sí dime, ¿realmente no tienes gigantes en tu vida? Pero ¿sabes qué? Depende de ti y de mí si dejamos que esos gigantes nos amedrenten, que esos gigantes nos hagan infelices, que nos infundan miedo, que nos infundan temor. No vas a poder contra mí, ve todo lo que debes. Vas a dejar tu familia en la calle, vas a tener que vender todo si te quieres salir. Y eso, si no te comen más tus numeritos, que tanto te preocupa. En ti está levantarte, pelear y vencer, o quedarte sentado, esperar y no hacer nada, y que el gigante se siga siendo cada vez más grande y le sigas teniendo aún más miedo. No creas lo que has escuchado. Solamente quiero que luches y que salgas adelante. No creas lo que te dijeron. Recuerda, yo soy más grande que cualquier cosa en este mundo. ¿Con cuántos gigantes vives hoy? ¿Con cuántas situaciones difíciles estás pasando en estos momentos? ¿Cuántas deudas tienes que no te dejan dormir en paz? ¿Tienes miedo de algún diagnóstico o alguna enfermedad que te dijeron que no tiene cura? El secreto para vencer gigantes es no tenerles miedo. No te preocupes, simplemente busca la sabiduría en ti. Aprende a administrarte y siempre va a haber una salida. No dejas que eso te venza, simplemente es una prueba. Quiero verte vencer, quiero verte salir adelante. Hay una frase muy cierta que seguramente has escuchado. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. La situación, la enfermedad, el diagnóstico, la incapacidad, así todo te diga lo contrario, en ti depende decir no. Cálmate y tranquilízate, siempre hay una salida. O dejar que el gigante venga y te pisotee una y otra vez. Ya date cuenta que de ti depende que eso no pase. Pues sí, cierto, tengo que seguir adelante. Tal vez, como lo escuché, la última palabra o no está escrita. Tengo que vencer. Porque si dejas que tu gigante te siga diciendo que te vas a morir, que te va a ir mal, que vas a empeorar, así vas a quedar. De ti depende ponerte tu armadura y salir y matar y vencer. Sí, creo que esto solo son números. Le tengo que echar ganas y sacar adelante a mi familia, no importa la deuda. Echar ganas. ¿Y ahora qué me dices? ¿Tienes o no tienes gigante? Empieza a conocerlos para poder vencerlos. Ay, sí, voy a vencer, sí. Tú no vas a poder. Quítate, voy a vencer, ¿cómo no?
empieza a darte cuenta con qué te están atacando para que tú sepas defenderte y contraatacar. No me voy a robar para checar esto porque es mucho dinero. Tú no vas a poder pagar esto. Quítate. Ay, no tengo tiempo. La decisión es hoy. Yo no sé tú, pero esto es grandes vencedores, no grandes cobardes. Quiero que a través de este video identifiques tus gigantes antes de que te sigan lastimando, que te sigan aplastando, que te sigan humillando. ¡Levántate! Es hora de actuar. Hace mucho tiempo, un ejército estaba amedrentado ante un gran gigante. Nadie quería atacarlo porque infundía miedo y ninguno se animaba. Hasta que apareció un pequeño niño que confió en alguien más grande que el gigante que estaba. Ese niño se fue frente al gigante, se le puso de frente sin miedo. Esta es la clave, sin temor, sin miedo, confiando que le iba a ganar, que lo iba a vencer. ¿Y qué crees que pasó? Simplemente aventó una piedra, lo tiró y con su propia espada lo venció. Así que, ¿quieres vencerlos? Quita el miedo que les tenga y deja la confianza en alguien más grande. ¿Qué pasó, doctor? Ha pasado un año y aquí sigo. Híjole, señor Vázquez, no sé cómo explicarle, pero para la ciencia es un milagro. Usted está perfecto. Muchos años de vida, señor Vázquez. Felicidades. Ay, en verdad no lo puedo creer que Rafa se haya equivocado. Realmente, estoy muy contento y pensar que me iba a deprimir por esto. Así que, amigo, yo sé que sí tienes gigantes, pero está nosotros ser guerreros y salir victorioso de cada batalla que se nos presente. Y por eso te quiero compartir el mensaje de la semana. Tienes a alguien más grande, pero ¿sabes qué? Te falta confiar en él. Bueno, mis estimados amigos de Grandes Vencedores, gracias por ver este video. Gracias por seguir con nosotros. Al final del video te dejo la canción del tema. Escúchala y compártela. Comparte este video también. Dale manita arriba. Déjame tus comentarios si gustas. Síguenos a través de las redes sociales. Grandes Vencedores te quiere ver vencer. Grandes Vencedores quiere ver a tus gigantes por debajo de tus pies. Así que no se hable más, sigamos creciendo, sigamos avanzando y recuerda, Grandes Vencedores te está esperando.